Alcalde, muy buenas noches, bienvenido a su programa, bienvenido a su espacio, Federico cuenta con vos. Y es que hoy una noche maravillosa, ya en este momento, bonita, con el cielo despejado, pero fue un día bastante caótico en la ciudad de Medellín por esta ola invernal, muchas personas afectadas, pero de eso también vamos a hablar ahorita con Dagred. Pero mágicamente después salió un arcoíris bellísimo, un atardecer divino, y ya hoy estamos aquí, afuera, en la alcaldía, disfrutando de esta noche. ¿Cómo está? Bueno, Vane, buenas noches para vos, para toda la gente que nos está viendo, pues, por acá en este momento. Y bueno, no, lo primero, tremendo aguacero. Muy tremendo, fuerte, alcalde. Pues, la gente ya ha visto las inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. Ahorita vamos a hablar un momentico con el que está director encargado, que es Jaime Enrique, Quique, como lo llamamos nosotros, del Dagred. Camilo sigue en recuperación después del accidente que tuvo él, que tuvieron muchos de nuestros bomberos, siguen en recuperación. Y bueno, atendiendo muchas emergencias hoy, se despejó la noche, pero la verdad fue un aguacero de esos que no caían hace mucho rato en la ciudad de Medellín. Un balance general, pues no hay víctimas fatales con el aguacero. Se presentaron unos derrumbes, ahora nos va a contar Quique dónde fueron. Algunos carros atrapados en medio de las vías que fueron inundadas. Complicada la movilidad también. Muy complicada. En la tarde. Yo quisiera hacer un llamado sobre todo a la gente también a prevenir, o sea, no arriesguen sus vidas. Yo ahorita veía varios de los videos donde la gente era ya con el río Medellín aquí al borde y la gente ahí tomando fotos. Mira, yo creo que no hay necesidad de eso, Van, y quiero invitar a la gente para que por favor no lo haga. Va a seguir lloviendo. Estos otros 15 días que vienen de mayo todavía son lluviosos, es el pronóstico que tenemos, entonces vamos a tener cuidado, vamos a evitar correr riesgos y bueno, pues ese fue como el balance pues de lo que pasó hoy. A mí me gustaría hablar de un tema también que nos tiene muy ocupados y también preocupados durante estos días, Vane. Ha sido la situación que se vive con el proyecto de Hidroituango. Yo he estado allá todos los días, prácticamente los únicos días que no he estado allá es ayer y hoy, que he estado aquí pues atendiendo el Consejo de Gobierno, entrevistas, estamos en junta ahora de PM analizando la situación. Y decir lo siguiente, mira, lo primero para la ciudad, para EPM, lo primero, lo más importante, proteger a las poblaciones, cuidar la vida de la gente. Segundo, frente a lo que sucedió el sábado en Puerto Valdivia, la instrucción nuestra con EPM es toda la asistencia de responderle a las comunidades por lo que perdieron y se tiene que seguir dando todo ese acompañamiento. Y lo otro, estamos avanzando en decisiones que se tomaron, que no fueron fáciles, de parte de EPM frente al tema de Casa de Máquinas, pero el agua está fluyendo por ahí, igual el nivel de embalse sigue creciendo, pero a una rata de crecimiento mucho menor a lo que venía pasando la semana pasada. Y por supuesto esto nos va dando mucho más tiempo para terminar todo lo que tiene que ser el lleno de la presa, terminar obras en vertedero y seguir avanzando en esto. La verdad es una situación difícil, Vane, que se presentó. Yo quiero agradecerle a la ciudadanía en nombre de EPM, sobre todo por la solidaridad que se ha tenido con la empresa. Una empresa que también nos ha dado muchas alegrías, muchísimo, que nos ha permitido a lo largo de tantos años que Medellín supere tantos niveles de desigualdad, con las transferencias hacia el municipio de Medellín, con los proyectos que realiza. Y yo ahí es donde digo, mira, son los momentos de la vida. Y es como me ha tocado a mí. Yo no he sido un alcalde de cortar cintas, ni de inauguraciones. Nos ha tocado resolver muchos problemas y este es uno de ellos. Y ahí estamos. Y uno de las adversidades cuando tiene que estar ahí, todos juntos saliendo adelante. Ya los informes técnicos dirán qué pasó, por qué pasó, pero por el momento lo que hay que atender es la emergencia y concentrarnos en solucionar este problema y acompañar a comunidades, Vane, que es lo más importante. Como te lo digo, hoy he estado en Hidroituango todos los días, esta semana volveré a estar pendiente también de todo, pero seguimos aquí también trabajando y atendiendo a lo que pasó hoy también en la ciudad. Bueno, si quieres, hablamos con Quique de una vez. Sí, alcalde, antes de ir con Quique, también hay que aclarar algo, y es que en situaciones como estas, alcalde, también se aprovecha para la desinformación, y también, digámoslo de esta forma, porque también muchos políticos se aprovechan de la situación para dar mala información y aprovecharse. Entonces, también es importante que hablemos de eso con la gente, porque la gente nos habla de desinformación, sobre todo en el noticiero, y hay que aclarar muchas cosas que uno ya ve
que salen por otro lado que no es la comunicación oficial de PM? Yo creo que es muy importante por eso comunicar y comunicar y comunicar, sí. Y siempre contar la verdad. La mejor comunicación es la verdad. Y esa verdad se defiende sola. No nunca minimizar lo que está pasando. No, sí, sí, para nada. Lo que está pasando es un tema que realmente es serio, sí. Ha sido delicado y que seguimos ahí en la emergencia. O sea, esto no es un tema hoy superado. Y seguimos trabajando duro, desde PM sigue trabajando duro para seguir con todo este proceso. Entonces, no minimizar, pero lo que sí hemos visto es una gran solidaridad de la gente. Y creo que algunos que se han descachado en lo que han puesto en algunos espacios, en redes, en otros pronunciamientos, pues la misma gente se da cuenta. Yo soy de los que creo que uno no puede tratar de conseguir votos a toda costa, a lo que sea, a lo que dé, ¿no? La gente entiende cuando el país, cuando las regiones tienen que estar unidas. Este es uno de esos casos. Y tenemos que seguir adelante en este proceso, y EPM tiene que salir de este, tiene que salir fortalecida, y lo mismo las comunidades. Mira, hay gente que ha sufrido, la gente de abajo de Puerto Valdivia ha sufrido, y lo que hemos dicho es, se les tiene que responder y se tiene que compensar también ese daño. Y sabemos que EPM está ahí trabajando. Y ahí estamos, sí. Y bueno, vamos a seguir, pero hay unos que han sido oportunistas y bueno, ese tema ya la misma gente y la sociedad es la que los juzgará. Así es, alcalde, pero ahora sí invitemos al director encargado del Dagreda, de Jaime Enrique Gómez, a Quique, como lo conocemos, que ha tenido que hacer un trabajo, Quique, bastante fuerte por acá, para que nos dé la luz en esta noche, que ya está en calma, pero que hemos tenido semanas duras con el tema invernal, en donde ustedes pues siempre están atentos y en alerta con las comunidades. Lo primero es, sí. Pues, Vane, mandarle un saludo muy especial a Camilo Zapata. Sí, como recuperándose, le dije, ahora sigue en recuperación, a él, a los bomberos que todavía siguen en recuperación, a ellos. Sí. Quique está director encargado, que hace un trabajo tremendo, entonces que sea él el que nos cuente qué pasó hoy, qué precaución hay que tener, Quique, y que estos 15 días también vienen de lluvia. Sí, alcalde, pues hoy tuvimos unas fuertes lluvias. Tenemos unas mediciones de 120 milímetros en una hora. Eso es demasiada agua, sí. Pues, para que caiga. Se concentraron más que todo en la parte del Poblado, como una 14, toda la parte... Patio Bonito, Provenza. Suroriental, sí. Todo el tema suroriental. Entonces tuvimos desbordamiento de la quebrada de la Presidenta desde la parte de arriba y concentrándose obviamente ahí en el tema de Patio Bonito, en el sector de Patio Bonito, pero también la quebrada Zúñiga, también la quebrada Guacatala, en todas estas tuvimos, y también tuvimos un comportamiento de unos niveles muy altos de casi al desbordamiento, pues, del río Medellín. Casi, pues, pero afortunadamente pues todavía nos queda pues un tramo muy, muy largo para que se salga el río. ¿Y qué decirle a la comunidad? Bueno, lo primero es que vimos en todos esos videos que montaron en redes sociales que la gente se acerca a las quebradas, arriesgan su vida por sacar un video, por tomar una foto, entonces se acercan al río Medellín cuando está pues en ese comportamiento tan peligroso, entonces mucha precaución pues y el tema del autocuidado es, hay que reforzarlo mucho, es decir, alejarnos pues para las zonas seguras y no exponer nuestra vida pues entre estos eventos. Dos cosas. Dos ayudas a la ciudadanía que le vamos a pedir. Primero, las quebradas no es para tirar escaparates, colchones, escombros, neveras, bicicletas, triciclos, de todo se tira ahí, ropa, no, eso pasa factura. Cuando tiramos esto a las quebradas, esas quebradas nos llevan su flujo natural, hay represamientos y es lo que genera, por supuesto, para eso está en varias, que hace un gran trabajo también. Y la Secretaría de Medio Ambiente ha hecho, sí, un trabajo, y lo mismo que se ha hecho es el trabajo, sí, con el DAGRED y con todos los organismos de emergencia y también las atenciones que se han hecho. Han sido días de mucho trabajo frente a temas de evitar riesgo. La semana pasada se ordenó la evacuación, por ejemplo, inmediata de dos viviendas y dos zonas, en una zona de la ciudad. Sí. ¿En cuál zona fue, Quique? En la Comuna 8. En Comuna 8. En Llanaditas. Y cuando se ordena la evacuación preventiva, pues se actuó con prontitud, después se viene ese barranco, se lleva dos, tres casas por delante y ahí lo que se salvaron fueron vidas. Yo quiero felicitar a Quique, al DACRE, el equipo, porque ahí es donde hay que estar, prevenir, prevenir y prevenir. Y bueno, ahí vamos a seguir. Entonces, lo que ha dicho Quique es, pendientes todos, mucho cuidado, y vamos a seguir avanzando. Hay una noticia, Vane, que a mí me gustaría contarla. Yo la tenía por acá. Que no quiero que me escape nada y es... No, y hay que felicitar, alcalde. Tremenda noticia.
tú has visto pues que a nivel nacional siempre el escándalo con lo que pasa, que la comida de los niños, que se roban la plata, la comida, el plan de alimentación escolar. Sí, el PAE. Pues aquí nos hemos caracterizado en Medellín frente a los procesos de contratación pública, que sean transparentes y que sean de buena calidad. Y mira, te doy este datico. El PAE, que es el plan de alimentación escolar, fue calificado por el Ministerio de Educación con un puntaje de 98 sobre 100. Excelente. O sea, es un puntaje excelente, el mejor del país, y nos ubica pues como los mejores a nivel nacional, un nivel de excelencia. Y estamos hablando que es el esfuerzo que tenemos como administración municipal para garantizar 4,5 millones de raciones mensuales de comida para 232,000 estudiantes en la ciudad de Medellín. El tema social para nosotros sigue siendo calidad, lo más importante. La Contraloría General también emitió concepto positivo del programa, resaltó el cumplimiento de los requisitos y estamos hablando que se garantiza la transparencia y la legalidad con una contratación superior a los 89,000 millones de pesos, uh-huh, que es la comida de nuestros niños en los barrios de nuestra ciudad. Y bueno, estamos hablando pues que es una muy buena noticia. Yo quiero felicitar a la gente de nuestro equipo que hace ese proceso, también a la gente que en las comunidades es veedora, uh-huh, la gente está pendiente de que todo esté bien y todas esas observaciones nos han servido mucho. Entonces, bueno, ahí seguimos. Felicitaciones, alcalde. Muchísimas gracias también a Enrique, a Quique por estar con nosotros y dar ese parte de tranquilidad para toda la comunidad. Y ya saben, prudencia, y para eso también están las líneas de atención de emergencia para cualquier inquietud o cualquier necesidad que se les presente. Alcalde, vamos a ver el resumen de lo tenemos más importante. Una sorpresa después. Sí, señor, vamos a hablar un poquito italiano. ¿Usted sabe hablar italiano? No. Vamos a ver una cosa. Vamos a presentarles después de del resumen. Yo en algunos programas he hablado mucho de él. Sí. Se llama Leo Luca Orlando. Leo Luca Orlando es el alcalde de Palermo, Italia, uh-huh, en Sicilia. ¿Quién es Leo Luca Orlando? Es considerado en el mundo como el alcalde antimafia. Fue el alcalde que dio la lucha durante esas épocas duras en Sicilia contra la mafia siciliana. Dura. Cuando la mafia siciliana asesina al juez Falcone, al famoso juez, uh-huh, Falcone, el objetivo número dos de la mafia siciliana para asesinarlo, después del juez Falcone, era Leo Luca Orlando. Leo Luca da toda esa lucha en contra de la ilegalidad, empieza a hablar de cultura, de legalidad, y empieza un proceso de transformación cultural, especialmente en Italia, en Palermo. Es un buen amigo, yo con Leo Luca estuve el 15, me invitó por allá a Palermo, sí, en 2015, estuve allá que me invitaron a una cumbre mundial de lucha contra el crimen organizado, vi todo el trabajo que hacía, es una persona que ha hecho un gran trabajo, yo lo admiro mucho, y está en nuestra ciudad. Vamos a saludarlo. Y vamos a estar con él en el programa. Mañana vamos a hacer conversatorios, vamos a estar recorriendo la ciudad. Y es un lujo tener a Leo Luca Orlando acá en nuestra ciudad. Eso de un alcalde que haga el frente y lucha contra la criminalidad, no sé a quién se me parece, alcalde. Vamos a ver el resumen. Leo Luca Orlando, pero no sé a quién será. Te digo una cosa, a mí yo lo admiro demasiado. Vamos a hablar con él. ¿A quién será, querido? Vamos. Pues que nos fuimos. Por su compromiso con la convivencia y la seguridad ciudadana, el alcalde Federico Gutiérrez recibió el jueves 10 de mayo la Medalla al Mérito Ciudadano, reconocimiento entregado por la Policía Nacional. La lucha contra las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos de Medellín ha sido una de las grandes apuestas de la actual administración, durante la cual 96 cabecillas de bandas criminales han sido capturados y más de 2,451 integrantes de estas estructuras delictivas han sido neutralizados. El mandatario de la capital antioqueña manifestó que el reconocimiento es para todos los ciudadanos quienes están cansados de las acciones de los grupos ilegales, y también es para los policías, soldados y fiscales, gente que pone el pecho día a día a la delincuencia para que todos estemos tranquilos. Ante la creciente que se generó en el río Cauca el sábado 12 de mayo, tras el destaponamiento de uno de los túneles de desvío del proyecto Hidroituango, EPM lamentó profundamente lo ocurrido con las comunidades ribereñas y coordina con el puesto de mando unificado todas las ayudas humanitarias requeridas, que en estos momentos se concentran en la atención a 600 personas damnificadas.
Con la figura de calamidad pública, la Gobernación de Antioquia agilizará los procesos de atención a los damnificados y de prevención ante posibles crecientes del río Cauca en Puerto Valdivia. Aunque el caudal del río se ha mantenido estable, el monitoreo de las aguas en las orillas es permanente. Actualmente se adelantan labores de adecuación de los tres puentes que fueron destruidos por la creciente. En un operativo conjunto con la policía, las Secretarías de Seguridad y Convivencia, Medio Ambiente y Salud de Medellín, realizado en inmediaciones de la Plaza Minorista, se encontró un matadero clandestino de aves, específicamente de pollos y pavos. Al lugar se le ordenará la suspensión definitiva de la actividad económica por proceder de manera irregular de acuerdo al Código Nacional de Policía. Esta acción estará a cargo del inspector de la Plaza Minorista. Las autoridades continúan las acciones para identificar y sancionar el tráfico de fauna silvestre, hacer control a locales comerciales en temas de salubridad, entre otros. Sobre la quebrada La Guayabala inició la siembra de más de 50 árboles, actividad en la que compañeritos del mismo jardín infantil participaron activamente. Esta zona de la carrera 65 con la avenida 80 se convirtió en el sexto corredor verde de los 30 que tiene planeados la Alcaldía de Medellín. De estos, 18 estarán en vías o zonas públicas y 12 más en retiros de quebradas. El compromiso de cuidar y proteger los nuevos árboles es de todos. Por eso, Nicolás llevó a sus padres y hermana para sellar el pacto de cuidar el medio ambiente de la ciudad. Un arbolito para mí, vida para todos. Ya nos daba un adelanto, bueno, hablo del alcalde Federico Gutiérrez, nos daba un adelanto del invitado que vamos a tener esta noche y es magnífico poder compartir culturas diferentes, pero también cosas tan similares, sobre todo como el amor por Medellín, el amor por la gente y tener una visión clara de lo que se quiere para una ciudad. Bueno, aquí tenemos un súper invitado, un súper alcalde, sí. Un súper amigo que yo respeto, quiero mucho, que conocí en el 2015, sí. Nuestro amigo Leo Luca Orlando. Yo quiero darle la bienvenida a la ciudad, quiero darle la bienvenida a nuestro país. Yo hago una introducción ahorita, conté un poquito, sí. Quién era Leo Luca, pero ustedes se van a enamorar de esta persona cuando empiecen a escucharlo, cómo habla de su Italia, de su Palermo, de la lucha que ha dado contra, sí, la mafia, de cómo ha promovido la cultura de la legalidad, o sea que... Leo Luca, bienvenido a Medellín. Era un sueño que estuviera aquí con nosotros y ya por fin pudiste venir. No, gracias, veramente una gioia per me essere a Medellín. Ed è una gioia tornare. Es fantástico estar aquí y regresar en esta ciudad y ver cómo ha cambiado. Ver cómo se está realizando un cambio cultural. En este cambio cultural, tú como alcalde, hiciste un rol fundamental. Hiciste. El síndico indica la strada. Fuiste el alcalde, fuiste el que dio la ruta. Debe haber una visión. Tú tenías la visión. Debe haber el respeto del tiempo. Tienes que tener el respeto del tiempo. Porque los cattivi politici, porque los malos políticos no tienen respeto del tiempo. Porque i cattivi cittadini, porque los malos ciudadanos no respetan el tiempo. Porque i narcotrafficanti e criminali, porque los narcotraficantes y los criminales no respetan el tiempo. Vivono alla giornata. Vivan día por día. No tienen prospettiva di futuro. No tiene una perspectiva de futuro. Yo creo que quello tu stai facendo qui, lo que tú estás haciendo aquí en Medellín, stai facendo l'orologiaio. Estás haciendo como un relojero, la macchina del estás organizando la máquina de la ciudad. E stai facendo comprendere che estás haciendo entender e domani meglio di oggi. Lo que ayer era malo, mañana lo harás mejor. E tu hai cominciato da quello che è il diritto dei diritti dei cittadini. Tú empezaste con lo que son los derechos de los ciudadanos. El derecho de los derechos de los ciudadanos es la seguridad. Que no es un derecho, sino la consecuencia del respeto de los otros derechos. Si respetas el derecho a la salud, te sientas seguro. Si respetas el derecho al trabajo, te sientes seguro. Si respetas el derecho al ambiente, te sientes seguro. Pero en una realidad como Palermo o como Medellín, la seguridad no es el punto de llegada. También es el punto de partida. Porque Palermo ha sido la capital de la mafia. Hace 40 años era la capital de la mafia. Y el alcalde de Palermo era normalmente un amigo de un capo de mafia.
Hubo también unos alcaldes antes de mí que no eran amigos de mafiosos. Él era el capo de la mafia. Y yo que luchaba en contra de la mafia, desde cuando era chiquito, me decían ateo o comunista. Nadie es perfecto, pero yo nunca he sido ateo. Nadie es perfecto, pero nunca yo he sido comunista. Porque la mafia es una cara del Estado. A la cara tiene la cara del alcalde, del ministro, del parlamentario. Y a mí me decían ateo, porque también la iglesia era comprometida con la mafia. Porque quien gobernaba estaba comprometido con la mafia. Hace 40 años era así. Hoy Palermo es la capital de la cultura. Hoy es un punto de referencia por la legalidad en el mundo. Es una gran emoción y quiero agradecer a todos los que hicieron algo para liberar el gobierno de Palermo de la mafia, en la lucha de la mafia, que mató demasiado. Y con su furia criminal obligó a los ciegos a ver, los mudos a hablar y los sordos a escuchar. El drama de la mafia resultó positivo para esto. Este cambio despertó a todos. Hizo que los que estaban en el medio, que no querían estar con la mafia, pero tampoco querían estar en contra, que lo pensaban pero no decían, entendieron este cambio positivo. Esto se hizo también en otras partes del mundo. Yo amo mucho Alemania, que el alemán es mi segunda lengua. Mi primer idioma es el siciliano, obviamente. De pronto el cuarto es el italiano. ¿Y el quinto el español? ¿O muy poco? ¿Y el cuarto el español? Espero que sí. El quinto espero que sí es español, sí. Espero que sí es español. Porque lo hablo muy mal. No, muy bien. Lo hablo muy mal. No lo hablo porque tengo respeto por el idioma español. Sí. Entonces no lo hablo español. Entonces no hablo español. Ma i tedeschi dopo Hitler. Los alemanes después de Hitler. Sono molto migliori che prima di Hitler. Son muchos mejores que antes de Hitler. Il nazismo li ha costretti. El nazismo los obligó a abrir los ojos, la boca y las orejas. Lo stesso effetto sta accadendo nel mondo musulmano. Lo mismo aparece en el mundo musulmán. Io ho molti amici musulmani. Yo tengo muchos amigos musulmanes. Che 10 anni fa. Que hace 10 años. Prima dell'Islamic State. Antes del Estado Islámico. Antes del ISIS, hablaban como los palermitanos de hace 30 años. Sí, pero de verdad no es así. Tienes que entender el contexto. No todo es así de claro. Ahora sí, son muy claros. Si es sí, es sí. Por eso yo considero importante lo que tú hiciste por la primera vez en la historia de esta ciudad. Un mensaje de importancia de la seguridad. Dar un mensaje de importancia de la seguridad. Y hay, infatti, una operación que es una operación. Y también hiciste una operación que hay que hacer, que también se hizo en mi ciudad. Te inscribiste al único partido que importa en la ciudad, que se llama el Partido Medellín. Que es el Partido Medellín. La gente. La gente. El mio partido se llama Palermo. Mi partido se llama Palermo. El nombre de este partido. Y el nombre de este partido. No me interesa niente. En nombre de esto no me importa nada más. Ma per far questo hai bisogno di avere una visione. Pero para hacer esto necesitas visión. Hai bisogno di non avere, di non inseguire il consenso. No, tienes que seguir el consenso, los electores, los votos. Perché hai bisogno di avere una condivisione. Porque hay que condividir el consenso. Quando nella mia stanza di sindaco entro 10 persone. Cuando vienen 10 personas en mi habitación, en mi oficina, para pedirme algo obviamente legítimo, yo instintivamente pienso de hacer el contrario de lo que me piden. Porque si no, puedo contentar 10 y hacer el mal para 10.000, que nunca irán donde mí, porque me juzgan por la coherencia de lo que hago.
Esta es la belleza de la experiencia de un alcalde que debe tener una visión. Como dice acá, hay que hacer equipo, y eso es tener respeto del tiempo, saber que hoy no puedes hacer todo lo que harás pasado mañana, pero si hoy no haces algo, vas a vivir de un eterno presente. Hoy Medellín no vive de eterno presente. Sí, hay criminales. ¿Y han caído? Sí, también en Medellín, no solamente en Palermo. También en París, no solamente en Medellín. Pero seguramente ellos son una minoría. Una minoría que no tiene futuro. Porque no quieren tener un futuro. Por eso, para este enfoque, tenemos que convencer los hijos de los criminales. Si no se logra convencer al hijo del asesino que el padre se equivocó, en breve tiempo tendremos otro asesino. Es por eso es importante la escuela. Es importante que tú tienes la mesa llena de regalos. La educación. El mejor cumplido que me hicieron, que me bautizaron un alcalde de los niños. Está bien. El síndico de los bambini. Cinco de los niños que no votan y los viejos sabios políticos dicen, pierdes el tiempo con los niños que no votan. Y yo le digo, los niños no votan, pero nadie puede lograr el cambio en la cabeza de un adulto como puede hacer un niño. Si cambias la cabeza de un niño, él logra hablar con su mamá y su papá, se logra poner juntos la dimensión de la innovación con la dimensión humana. Esto es el secreto. Yo siempre digo que mis dos referencias son Google. Google es importante. Y Ahmed, el migrante. O Carlos, el migrante de Venezuela. O Luca o Sara. O Luca o Sara. Los migrantes de Rumania. Porque Google es la conexión virtual. Ahmed, la conexión humana. Vivir en un mundo donde solo hay Google es una tragedia. Porque el web es un eterno presente. Sin pasado y sin futuro. Todo es inmediato. Pero vivir solamente con Luca el migrante, o con Carlos el migrante, o con Ahmed el migrante, no garantiza un futuro. Nosotros en Palermo juntamos la innovación y el respeto para la persona. Hay una leyenda metropolitana que dice que nosotros en Palermo no hablamos. La ley del silencio. La omertad. Ustedes que me escuchan pueden decir que soy un palermitano que habla demasiado. Soy yo. Hombre, y la verdad que es que escuchar a pero a uno Leo se queda Luca, callado, o sea, uno lo escucha y totalmente Vanem, es admiración. Es impresionante, o sea, yo realmente, y que lo he escuchado ya varias veces y que he estudiado mucho sobre lo que han hecho, para aprovecharlo más alcalde, a él, sí. yo diría, hay dos elementos, Leo Luca, que son fundamentales, y es lo que tú hablas tanto sobre la transformación cultural, uh-huh. O sea, y qué es lo que tanto insistimos nosotros, y es lo que tanto ha hablado Leo Luca sobre la cultura de la legalidad. Uh-huh. Dos elementos para que la gente sepa con quién estamos hablando, y que él también nos cuente cómo lo hizo y cómo logró superar un momento difícil. Cuando estamos hablando de la mafia siciliana en esas épocas donde tenían gran poder, yo lo contaba ahora, después del asesinato del juez Falcone, uno de los objetivos número uno de la mafia
era nuestro amigo Leo Luca Orlando. También una experiencia frente al cuerpo de Mattarella, hermano del hoy presidente de Italia, justamente amigo también, buen amigo de Leo Luca, y que él cuente por qué tomó la decisión en su momento de hacer política al frente del cuerpo de Mattarella y cómo realmente logró esa transformación a través del trabajo con los niños, con las mujeres de Palermo, y cómo arranca a hacer una transformación cultural y es demostrar que sí se puede y que no es una lucha. Y de generar confianza. Él lo explica mucho y lo va a decir ahora, no es una lucha en últimas, claro, alguien tiene que arrancar y él arrancó, pero la lucha es de la sociedad de Palermo y eso es lo que tiene que pasar en Medellín. Mucho, a veces uno siente espacio, la lucha del alcalde, no es la lucha de Federico, no es la lucha. Tiene que ser la lucha de toda una sociedad en contra de la mafia, en contra de la ilegalidad. Entonces, que este hombre nos cuente un poquito ese relato y él explica muy bien. Y él explica muy bien el tema de la cultura de la legalidad y lo que esto significa. Y cómo arrancó, por qué arrancó a hacer política, por qué arrancó y por qué enfrentaron todos esos miedos con valentía y lo que han logrado consolidar. Al inicio, quien combateva la mafia, quien peleaba en contra de la mafia, era un isolado. Era un aislado. Yo era isolado. Yo estaba solo. En el Palacio de la Política. En el Palacio de la Política. Y mis enemigos no estaban de frente. Mis enemigos no estaban enfrente. Estaban en la puerta accanto. Sino en el mismo palacio. En mi mismo edificio. El giudice Falcone e Borsellino. Pues Falcone y Borsellino. Y loro nemici stavano nel Palazzo di Giustizia. Sus enemigos eran en el Palacio de Justicia. Piersanti Mattarella, presidente de la región. Piersanti Mattarella, presidente de la región. El fratello del presidente oggi, hermano del actual presidente de la República de Italia. Palermitano, anche lui. También palermitano. I suoi nemici stavano nel suo stesso partito. Sus enemigos estaban en su mismo partido. E lo hanno ucciso. Y lo quelli mataron. Del suo stesso partito. Lo de su mismo partido. Questo è il senso. Il cardinale Pappalardo. El candidato Pappalardo. Il cardinale Pappalardo era isolato. Nel palazzo arcivescovile. En el palacio del arzobispo. E anche in Vaticano. Perché era considerato. Y lo aislaron. Un anomalo. Porque lo consideraban un anómalo. A me mi consideravano ateo. A mí me consideraban ateo. A lui lo consideravano un cardinale un poco strano. Él un cardinal un poco raro. Perché dire che un cardinale era ateo era complicato. Un cardinale ateo era difficile dirlo. Però era uno strano. Cosa è successo? Noi abbiamo cominciato. Empezamos. Poi questo. Ed eravamo degli obiettivi. Y éramos también unos blancos. E venivamo considerati professionisti dell'antimafia. Y nos consideraban profesionales de la antimafia. Perché eravamo soli. Porque éramos solos. Adesso Palermo non ha più nessun bisogno di professionisti. Ahora Palermo ya no necesita profesionales de la antimafia. Non abbiamo più bisogno di qualcuno che rappresenta la lotta alla mafia. De alguien que nos represente. Perché la lotta alla mafia. Porque la lucha de la mafia. La fanno le persone che abitano al terzo piano, al quarto piano, al quinto piano, al tercero, al quarto, dei palazzi di Palermo. Del palacio, de Palermo. Lo fanno de coloro edificio. Che spiegano al lo proprio collega di ufficio o spiegano ad un giovane o a un joven, che con la mafia non c'è futuro. Che con la mafia non hay futuro. E per questo Federico ha fatto una scelta Federico molto forte. Tuvo una decisión muy fuerte. Ormai il danno che dovevi fare l'hai fatto. El daño que tenías que hacer lo hiciste. Perché hai sostanzialmente rotto con un sistema, rompiste con un sistema dicendo che la sicurezza è importante. Diciendo que la seguridad es importante. E oggi i tuoi più grandi alleati tu más grandes aliados sono quell'oltre 80% di cittadini el otro 80% de los ciudadanos che con te sindaco che parla così contigo, alcalde, si sentono più sicuri. Que hablas así, te questo è il cambio culturale. E questo è effettivamente il cambio culturale che è fatto di infrastrutture fisiche. El sistema está hecho de infraestructura física mentale. Y infraestructura mental. Que es fatto dalla linea del tram. El tram, por un lado. Que es fatto dal trasporto pubblico. O el trasporte público. Ed è fatto anche dal cambio di testa. Pero también una città el cambio dove de mentalidad. Bisogna fare squadra. En una ciudad hay que hacer equipo. Posso parlare Puedo come parlo di Palermo? De Palermo. Medellín es una città que ha straordinaria intelligenza. Medellín tiene extraordinarias grandi imprenditori moderni. Grandes emprendedores. Però forse dovrebbero fare più squadre. Pero de pronto tendrían que hacer más equipo. A Palermo. En Palermo. Non abbiamo gli imprenditori che ci sono. Tenemos el nivel de empresa que tienen aquí. Noi abbiamo una tradizione di palazzi. Tenemos una tradición. Non di fabbriche. De palacios, de edificios, no e quindi de io sto empresas. Cercando y esto es lo di que far crescere la cultura di impresa nella mia Cresca città. La empresa en mi ciudad.
Io ho deciso di dar vita a una business community, mettendo insieme imprenditori che si incontravano nei battesimi e nei funerali, o in qualche matrimonio, ma che non discutevano mai insieme del progetto della città. Oggi questa è una realtà che esiste. Sarebbe molto bello mettere insieme la business community di Palermo con la business community qui a Medellín, ma non per fare affari, poi se si fanno affari pure meglio, ma non per fare affari, ma per dire che il cambio deve riguardare tutti, tiene que ser para todos. Los niños, los padres, los empresarios, tutta la città. Y ahí hay algo pues muy importante, que mira como reconoce Leo Luca, comparando pues una ciudad como Palermo con Medellín, con muchas cosas que nos podemos encontrar, pues muchas cosas diferentes también, y es el valor que tiene el trabajo en equipo en nuestra ciudad. Cuando uno mira Leo Luca, esta ciudad, ¿por qué logró salir adelante? La fue resiliencia. Pues porque nos juntamos como sociedad, que hay una unión muy fuerte entre sector público, sector privado, universidades, comunidad, y vamos para adelante. Y bueno, y eso lo vamos a dejar para la segunda fase. La gente nos ve de corbata, pues aquí. Yo eso quería preguntarle. Y aquí hay una, acá hay un, si Leo Luca explica ahorita, si miran aquí, este amigo y yo tenemos la misma corbata. Este es un regalazo que me trajo este ahora. Yo le dije, pues hombre, yo casi nunca me pongo corbata, pues sí me la voy a poner. Y él va a explicar ahorita exactamente qué significa, cuáles son estos símbolos. Después del corte. Vamos a una pausa y nos explica. Perdón. Regresamos en Federico Cuenta con Vos, con un invitado muy especial, el alcalde de Palermo, un hombre maravilloso que hoy nos hace entender muchísimas cosas de cómo las ciudades se transforman y cómo la cultura de la legalidad hoy está llegando a Medellín y se va a quedar. Cuando se habla de cultura ciudadana, también de confianza ciudadana, hoy lo estamos viendo reflejado, alcalde. Pero le prometimos a todos los televidentes de Telemedellín, los que nos ven en la repetición a través de Teleantioquia, que Leo Luca nos iba a explicar el significado de la simbología de la corbata y ese regalo que le trajo al alcalde tan especial. Esta es la corbata, esta es la cravatta, esta es la corbata de Palermo, capital de la cultura. Capital de la cultura. Y questo logo, este logo è stato proposto, se propuso da una giovane studentessa dell'Accademia di Belle Arti. En un concurso. Sì, abbiamo fatto un concorso. Hicimos un concurso. Abbiamo fatto ci è costato in tutto 1000 euro. 1000 euro in totale. Perché abbiamo detto, vediamo se i giovani di Palermo vogliono emergere. E ha vinto questa ragazza. Y ganó esta chica. Con questa cravatta. Con esta corbata. Che è stata prodotta da un imprenditore. Che si produjo por un imprenditore. Palermitano. De Palermo. E ci sono 4 P. Hay 4 P. C'è la P araba. Ahí está la P árabe. Che in realtà la P nel Corano, nell'arabo del Corano non esiste. Quindi è la P, ma si legge B. Sì, infatti Palermo in arabo si dice Balarmo, in arabo è Balarmo, non Palarmo, Balarmo. Poi c'è la P fenicia, perché noi siamo di origine medio orientali, diciamo, la nostra riferimento è più vero che Parigi. Poi c'è la P ebraica, e la P greca. E la P griega. E queste 4 P esprimono proprio la multiculturalità della città. Perché che cos'è la cultura? Perché questo è la cultura di nostra città. La cultura è vivere insieme. La cultura è vivere juntos. Una lettera dell'alfabeto. Cada lettera dell'alfabeto non è cultura. Una nota musicale. Una nota musicale non è cultura. Non è cultura. Un colore non è cultura. Un colore non è cultura. Più lettere dell'alfabeto más fanno una parola. Dell'alfabeto più parole una palabra, fanno un poema, un libro diventa cultura. Un libro y se vuelve en cultura. Più note musicali fanno uno spartito, diventa un concerto. Una ed è cultura. Più colori diventano un dipinto. Más ed è cultura. Una pintura. Quello che vale nella dimensione artistica los legados. Vale anche la dimensione umana. También vale e allora Palermo umana. È un mosaico.
Por eso Palermo es como un fatto di tessere, di colori, di forma diversa, che devono vivere in armonia. Que tienen que vivir juntos en armonía. E questa è la bellezza di una città nella quale, una ciudad, quando qualcuno mi chiede donde, cuando alguien me pregunta, quanti migranti ci sono a Palermo, están en Palermo, io non rispondo 60.000, yo no le contesto 60.000, 70.000, 100.000, o 100.000. Io rispondo nessuno. Yo le contesto ninguno. Chi arriva a Palermo diventa palermitano. Llega a Palermo es palermitano. E io non faccio nessuna differenza. Yo no hago ninguna diferencia tra il migrante, entre el migrante e chi è nato a Palermo. Y quien nació en Palermo. E qualcuno mi dice, y alguien me dice, ma tu perdi tempo con i migranti. Perdes tiempo con los migrantes. Che non votano. Que no votan. E io rispondo esattamente come perdo tempo con i vostri figli, sí, che non votano. Un sindaco non deve accontentare chi li vota. El contento. Deve avere una visione di cambio della città. Tiene que tener una visión de cambio de la ciudad. Perché la somma dei singoli interessi, de cada interés individual, non dà mai una visione. Nunca da una visión. La visione nasce, la visión, quando indichi un punto estremo dell'orizzonte. Un punto más alto. E tiri alta l'asticella. Y tienes alto nivel. Certo. Quando io tengo l'alta l'asticella, quando io tengo c'è sempre alto, qualche saggio, sempre alguien, algún sabio, o qualche nemico della contentezza, algún enemigo, della gioia. Nemico della nemico della felicità, che dice, dice ma ancora non sei arrivato no al punto che al hai indicato punto che e c'è un modo per non essere criticato una manera per non essere tenere la sticella a terra tenere il livello molto basso e nessuno ti può criticare nadie e io credo che la cosa che abbiamo in comune pero con Federico tenemos, creo, è che noi teniamo Federico, alta la sticella sí. Lo tenemos el livello entre más alto. Muchísimas. Per dirle in altre parole per amore della nostra città, della nostra città, ciudad, noi ci facciamo opposizione da soli. Nos hacemos oposición solos. Perché quando indichiamo il livello alto, ci facciamo opposizione. Un livello más alto, nos hacemos oposición. Ma se un sindaco non si fa pero oposizione, si un alcalde no se hace oposición la sí mismo, città non cambia. La ciudad no va a cambiar. A mí hay algo que... Yo estoy impresionada. No, es que mira, Vane, no, y ahorita cuando hablábamos en las horas de la mañana, hay algo que... A mí me llamaba mucho la atención y yo me identifico mucho con Leo Luca en muchas cosas, es porque él habla mucho de cómo llegarle a la gente. Cómo llegarle a la gente. Entonces habla mucho de tocar. Y hacemos lo mismo. El contacto con la gente. Es estar con la gente en la calle. Y él lo que me hablaba era como esas enseñanzas que nos deja realmente cuál es la labor también de un alcalde, siempre es, y lo decía con palabras suyas, y ahora que nos lo cuente, y es el tema de comunicar amor. O sea, de lo que uno le gusta, de lo que uno siente a pasión, las cosas salen bien. Y es este hombre allá en las calles de Palermo. Es que otra cosa es tenerlo, si aquí sentado nos tienen bobados y este hombre es feliz. Si me pregunta ahorita, habla, pero nos vamos a hacer aquí. Pues, pero como hay que verlo en la calle, con la sí. gente, como lo quiere la gente. Y además como hago ejemplo en Europa. Porque es que esto no es solo un tema local de Palermo, en Europa. Traciendo. Mira, en Europa el tema de cómo ve todo el mundo como una problemática lo que pasa con la migración, con los migrantes. Y si tú ves la ubicación geográfica de Palermo, de Sicilia, donde ahí está Palermo, es donde uno ve el mapa, ahí está la bota, y ahí está la isla, ahí está Sicilia. Ahí está Sicilia, pegadito de África. Entonces, Sicilia es la puerta de entrada de Europa. África a Europa. Y entonces, en el momento donde muchos lo ven como el gran problema, lo ha visto como una oportunidad y también un tema de enseñarle a sus ciudadanos a aceptar y respetar a los otros. Yo le debo a la vida, mejor dicho, la oportunidad de haber conocido a Leo Lucas. Se lo debo aquí a un gran amigo que está con nosotros acá al lado, que está detrás, que es Aldo Cívico. Uh-huh. Que además Aldo Cívico es palermitano, es paisa, es este hombre es el italiano, trentino. Pero un hombre del paisa, mundo. conoce mucho Medellín, sí. Nos apoyó en muchas cosas, quiere esta ciudad mucho, y bueno, no, realmente la vida nos va poniendo ahí y nos va encontrando con gente que nos enseña mucho. Uno en la vida tiene que tener referentes, los símbolos son muy importantes. Para mí, Leo Luca es un símbolo en el mundo. Uh-huh. Y lo que ha enseñado realmente y todo lo que todavía tiene por enseñarnos es mucho. No, vamos a estar caminando las calles de Medellín. Está exagerando. Está exagerando. Las no calles creo, de no creo que esté exagerando. Pero voglio riprendere quello che lui ha pero detto. Quiero empezar con lo que él dijo. La sicurezza. La seguridad. Passa attraverso l'accoglienza. Passa attraverso l'accoglienza.
Acoger inmigrantes. Acoger los migrantes. Considerar inmigrantes personas. Considerarlos personas. Significa que si son personas. Que si son personas. Qualche volta sono anche criminali. A veces son también criminales. Non solo i siciliani, anche i migranti. No solamente los sicilianos, también. Ma bisogna trattarli tutti come persone. Tratarlos todos como personas. Sapete che significa? Saben qué significa? Quando io dico che a Palermo non ci sono migranti, che tutti sono palermitani. Quando arriva un musulmano pericoloso a Palermo. Musulmán peligroso en Palermo. I musulmani che abitano a Palermo. Musulmanes que viven en Palermo. Me avisa. Io chiamo il capo della polizia. Y yo llamo el jefe de la policía. Loro difendono la loro città. Prima che difendere il loro paese d'origine e prima che difendere la loro religione. Su religión. Perché sono accolti come cittadini. Como ciudadanos. Questo non accade. Esto no pasa nelle banlieue di Parigi. En la banlieue questo de Paris, non accade nei comuni attorno a Bruxelles. En las comunas de Bruselas, dove il migrante viene emarginato. Emarginado. E quando vede arrivare un altro migrante che potrebbe essere pericoloso, chiude gli occhi, la bocca e le orecchie e non avverte nessuno. Y no lo dice anzi, nadie. Qualcuno spera che anziché una bomba ne mettono di due di bomba, no ponga una bomba sino dos, per come vengono trattati por male como vienen tratados dai cittadini parigini. Por los ciudadanos locales. Io credo che la svolta yo creo que el cambio è una cultura della legalità es una cultura di diritti de tutti, y de derecho ed para è anche todos. L'accoglienza y la acogida perché la mia vita è cambiata tante volte. Uno potrebbe resumire a Leo Luca come un alcalde firme en contra de las estructuras criminales de la mafia, pero con un gran corazón. Yo creo que eso es una combinación además perfecta. Yo le contaba hoy a él cómo, por ejemplo, en Medellín y en Colombia, pues con situaciones muy diferentes, pero nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una situación con un país vecino que tiene oprimido a su pueblo, una dictadura terrible que cada vez los oprime más, donde hay hambre, donde hay diferentes dificultades y están llegando muchas personas de Venezuela acá. Y lo que hemos dicho es lo mismo, Leo Luca, aquí lo que tiene que haber es solidaridad y respeto. Así como hace unas décadas fueron millones de colombianos que llegaron a Venezuela, Venezuela y fueron bien acogidos. Ahora quienes están llegando en condiciones de dificultad, lo que tenemos que hacer nosotros es respetarlos, quererlos y lo que tú dices, o sea, eso es un tema muy sabio, es... El que se siente acogido, mira lo que él decía, el que se siente acogido ya es parte de esta sociedad, defiende la ciudad, defiende el país. Y bueno, y eso es lo que la gente ha venido encontrando. Y esto es un ejemplo de cómo, y lo han resaltado mucho, el Papa Francisco ha resaltado mucho, además es un buen amigo aquí del amigo Leo Luca, y le ha resaltado mucho ese trabajo con los migrantes. La semana pasada sono stato da Papa Francesco. Fui donde Papa Francisco. Io l'ho incontrato molte volte. Yo lo encontré muchas veces. E ogni volta y cada vez esco più forte e arricchito. Salgo más fuerte. E alla fine dell'incontro mi ha detto Luca, mi raccomando, i migranti. Después del encuentro él me dijo. Perché i migranti sono il termometro della civiltà di un popolo. Termómetro de unas de las de la civiltad. Una comunità che accoglie i migranti. Una comunidad que acoge los migrantes. È una comunità che costruisce futuro. È uno dei momenti più belli. Es uno de los momentos della más mia esperienza bellos. Di sindaco è stata quando otto commercianti migranti del Bangladesh. Otto commercianti migranti del Bangladesh. D'intesa con me in segreto. Juntos conmigo en secreto. Hanno fatto arrestare 10 palermitani mafiosi. Hicieron encarcelar 10 mafiosos palermitanos. 8 bengalesi. 8 bangladesi. Venuti da lontano. Hanno fatto arrestare 10 palermitani. Encarcelar 10 mafiosos de Palermo. Che chiedevano il pizzo ed erano mafiosi. Que le pedían la vacuna y eran mafiosos. Perché si sentivano parte. Porque se sentían parte de la ciudad. Es así. Tenemos mucho que aprender, pues. A este hombre lo vamos a aprovechar mañana. Vamos a tener un conversatorio a las 6:30 de la tarde. Va a ser transmitido también por Telemedellín, sí. Por Facebook, por todas partes lo vamos a transmitir para que la gente pueda escuchar por todas partes. Todos conectados, todos conectados. Y mucha gente va a poder interactuar también con Leo Luca. Yo espero que el jueves podamos hacer un recorrido por los barrios de Medellín. Hoy vamos para San Javier, sí, a la como una 13, y nos cayó este aguacero tan tremendo, entonces... Sí.
aprovechamos aquí el tiempo, hablamos con él, hicimos otras cosas. Yo quiero decir que esos símbolos son fundamentales, así como nosotros hemos tomado muchos ejemplos de lo que hizo Leo Luca en Orlando, mucha gente en Palermo, mucha gente valora lo que ha pasado en Medellín a lo largo de tantos años y lo ven como un símbolo. Yo creo que esto son mostrar relatos de que sí se puede, de que podemos transformar esto en espacios culturales, y el mensaje que tú das frente a la cultura de la legalidad creo que es el más importante. Voglio concludere con una espressione siciliana. Quiero concluir con una expresión siciliana. Que poi traduco en italiano per consentire di tradurla poi in spagnolo. Que espero después traducir en italiano para traducir en español. Un asciutto un può morire quadrato. Chi nasce rotondo non può morire quadrato. Chi nasce redondo no puede morir cuadrado. Falso. Es falso. Falso. Esto es falso. Chi nasce rotondo può anche morire quadrato. Puede también morir cuadrado. Cambiar es posible. Cambiar sí. Es posible. Bueno, cultura de legalidad, aquí tenemos uno de sus grandes promotores, de quien arrancó allá en Palermo con este tema tan espectacular. Cuando vayan por allá a Palermo, a Italia. Hay que ir, la gente ya que nos antojaron Italia, ya. Ojo, Palermo, mire, hace 40 años, la capital de la mafia en el mundo. Hoy, Palermo está entre las cinco ciudades, la cuarta ciudad hoy más importante en términos culturales, turísticos. En Italia, todo se puede transformar, le está pasando también lo mismo a Medellín, que tenemos problemas, que la gente los tenemos. Sepa, alcalde, que se puede transformar. El sentido de pertenencia, como dice él, hasta de los que no nacieron ahí. Es verdad. Y aquí también el que llega se enamora de esta ciudad y vamos a cuidarla más. Palermo, una ciudad espectacular, allá estuve con él el 2015. Palermo es la locura, la comida ni hablar en Italia y ni hablar en Sicilia, a lo mejor. Y al ladito de Palermo hay un pueblito que yo conocí que llama Cefalú, hermoso, ¿cierto? O sea que invitan a la gente, yo invito a la gente que vaya algún día por allá a Italia y que vaya a Palermo y se van a encontrar a este bacán por allá por las calles de Palermo. Gracias. Hablando con los niños. Los niños se le acercan. Que los niños sepan quién selfie, es el alcalde. Selfie con los niños. No sé, a mí se me hace como un parecido tan... El cambio cultural es conveniente, sí. También por los negocios, sí, es conveniente. Leo Luca, ahora el alcalde lo definía como un alcalde firme con un gran corazón. ¿Usted cómo define a Federico? No. Un profesionista que ama la sociedad. Federico es un profesional que ama su sociedad. Profesionalidad y amor. La profesionalidad sola no basta. La profesionalidad sola no es suficiente. El amor sin profesionalidad. El amor sin profesionalidad. Terribili danni. Puede hacer daños horribles. ¿Cuántas personas por amor destruyen? Allora lui è un punto di equilibrio. Entonces él es como un punto de equilibrio. Profesionalidad y amor. Muchas gracias, hombre. No, nos podemos quedar aquí. Porque facciamo squadra, anche se siamo lontani, facciamo squadra. Acá nosotros decimos Medellín cuenta con vos, Medellín cuenta con vos. Gracias. Allora, grazie a voi. Sí. Palermo y Medellín contan insieme. Es verdad. Y yo quiero decir algo muy importante antes de irnos. Ahorita hablo de la importancia de la educación. Estamos convencidos de esto, por eso hoy un abrazo a nuestros maestros, en el Día del Maestro. A cuidar a nuestros niños, a cuidar a que los padres de familia ayuden. Y un aplauso para todos los maestros de Medellín. Muchas gracias y bienvenido a Medellín. Leo Luca, gracias. Tremendo maestro. Gracias.